Tenemos más o menos que el 26% de las mujeres en edad reproductiva tienen sobrepeso. 40% están en obesidad grado 1 y en obesidad grado 2 y un 10% están en obesidad mórbida. Entonces, aquí hay que ver pues, qué es lo que produce esa obesidad. O sea, la obesidad tiene como consecuencias en la persona y el sobrepeso también. Hay consecuencias... Eh, Sí, estés o no estés embarazada, parco. claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ahora imagínate esas consecuencias en una mamá que está gestando un bebé. ¿sí? Claro. O sea, es un bebé que está en un ambiente que no es el más adecuado, que no es el más óptimo para su desarrollo. Y que finalmente el estar en contacto con, con este tipo de proceso inflamatorio, las alteraciones hormonales que tiene la mamá, pues van a detonar problemas en el bebé. Puede haber hipertensión, puede haber problemas de colesterol y triglicéridos, que pues también conforme va avanzando el curso del embarazo, pues va habiendo un mayor riesgo de que tanto la mamá como el bebé Tengan complicaciones y eso, pues, es algo muy significativo. Claro. Y yo creo que lo más importante de todo es que son cosas que se pueden evitar. Aquí lo que hay que hacer es, por ejemplo, si tienen sobrepeso, o tienen obesidad, tienen hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos, antecedentes familiares de diabetes en la familia. O sea, son mujeres que desde, desde que se diagnostica el embarazo, hay que ver cuál es el estado metabólico y hay que ver cuáles son las estrategias que hay que hacer porque son mujeres con un alto riesgo de desarrollar diabetes gestacionales. Como mujeres y como mamás, pues tenemos que ser muy conscientes. ¿sí? Al final es, es mi embarazo, es mi bebé y a mí me interesa que, estén en, que estemos en las mejores condiciones para que no tenga complicaciones. Por ejemplo, los hijos de madres con obesidad pueden llegar a tener hasta un 20% de posibilidades de desarrollar obesidad en la infancia. Este, de desarrollar obesidad en la adolescencia y en la vida adulta. Obviamente se van sumando los riesgos y también eh, hay más riesgo de que los niños entre 10 y los 16 años de mamás con problemas metabólicos como la diabetes desarrollen síndrome metabólico en esa edad.